vemos es que se visten diferente o actúan como mujeres o por las cosas que hacen. Pues desde niño ya, pues, ya conocía la palabra. Algo que me llamaba la atención, o sea, la libertad de ser alguien, pues, que hagas lo que te guste, lo que te dé la gana, que, no sé, pues, ser diferente, ¿no? Que te vistes diferente o por lo que haces. No, pues, no me importa lo que digan. Yo soy como soy, pues, ellos, pues, también. Ser alguien libre. Me siento feliz así como soy. La verdad no. Como desde niño soy así. Me siento feliz. Y sí, me aceptan todos. Y toda la gente del pueblo me apoya. Mis familias, mis hermanos, mi mamá, mi papá. Hago de todo. Ah, por ejemplo, hago esto. Hacerlo así no puedo. Pero en el nylon hacer totopos, sí. Hacer comida, barrer, trapear, lavar ajeno, planchar ajeno. Cuidar a una bebé, cuidar a un enfermo. De todo. Pues de mujer pues puedo tejer y de hombre pues puedo ir a trabajar y todo lo demás. ¿Cómo te digo? Puro trabajo, pues, puro trabajando. Yo tengo mi cantina, viendo la gente, y de la semana pongo a tanda de maca, 400 pesos la semana, 400 pesos por los días. Le doy un maca y vendo etabingui, taco, vendo todo. Nosotros somos muchos, pero no somos flojeras, no somos, hay que trabajar. Somos muchos. Con el muchacho que estuve viviendo, le digo que me platicaba que le gustaría tener hijos, que llegar acá, llegar a Shadani e ir a las fiestas, presentarle a la mujer con sus amigos, con sus familiares, y me dijo que le gustaría que yo fuera mujer para que sus sueños de él, porque él me dijo que me quería, pero que yo fuera mujer. Pero como no, le dije, búscate a tú una mujer entonces, que te entiendo, te comprendo. Y ahora eres ya como porque es casi de mi misma edad, a los 26 años ya se juntó con una muchacha. Ahora viven en Monterrey. No, siempre yo me encuentro con él en la calle, porque no me gusta que venga él a verme acá. Porque no me gusta, pues. Siempre me encuentro en la calle. Pues ahí siempre. Yo vine con él para acá, pero cuando ya está durmiendo mi papá, hago lo que hago con él y se va. Y yo me quedo. De la verdad, pues ahorita llevo casi 10 años con él. Cuando encontré en la calle, pues soltero joven. Ahorita lleva él como 7 años de casado. Y sigo con él. Sabe y sabe su esposa. Pues primero cuando supo su esposa, sí se enojó su esposa con él. Pero ahora ya no se enoja. Y a veces se queda a dormir conmigo dentro de mi negocio. Se va hasta el otro día. Y cuando el hombre llega a su casa y su esposa pregunta, ¿y a dónde fuiste? ¿Dónde está Raúl? Ahí quedaste a dormir con él. Sí, ahí me quedé con Raúl. Bueno, se dice nada. Nosotros no tenemos pareja. No tenemos, no tenemos amantes, simplemente mi cantina, casi ahorita trabajo, me voy, bueno, a buscarlo, pues. Ahí está nosotros, costumbre de nosotros. No tenemos pareja porque casi ahorita los chavos, puro dinero pide a nosotros. Pero nosotros como ahorita somos chiquitas,
nosotros quitamos los chavos dinero, pero casi ahorita tenemos una cita mañana porque hicieron pegar a una amiga mía que es mushe. Y casi todos los chamacos pegan a nosotros, pues. Eso que necesitamos, que vamos, ya fuimos al palacio, quién va a ayudar a nosotros, pero no hay apoyo para nosotros, pues. Porque creo que el mushe siempre más se cuida a su mamá y se cuida a su papá. Una mujer, ¿no? Se casa, se va con su marido, que se quiera a su mamá, que era su papá. Mushe no se va. Siempre lava ropa, hace todo, desayuno, comida. Y está presente con su mamá, pues. Su papá le decía que es mushe. Le digo, ¿por qué? Por el Dios, dice, déjalo. Y ahí le agarras una agua que ponga a él, que pues hasta que creció, pues era mushe. De mi sobrina era mushe. Hay otro que se fue por Tepic, también mushe. Pues no sé cuánto, pero sí tenemos. Porque aquí el costumbre de nosotros, así los muses, se crea aquí sobrevivencia. Desde pequeño ellos buscan ellos un ducto donde se puede sostener a la casa. Desde su pequeño buscan su sobrevivencia. Trabajan con la artesanía, como he repetido estas veces, de que ayudan a la casa. Por ejemplo, si mandas a un muse a estudiar a una escuela de alta, de altura, va a salir abogado, va a salir maestro, va a salir arquitecto. No se impide aquí en el Istmo. En el Istmo se quiere mucho a los muses según los trabajos. Según aquí se coordina la vida, por ejemplo, se puede juntarse con otras compañeras, se pueden hacer agrupaciones, se pueden hacer sociedades, se pueden salir en carros alegóricos, baile, muchas cualidades tiene el muse. Aquí no se impide, el padre de familia no lo impide, ni la madre de familia, no estorban, lo contrario. Cuando va a un baile con agua de bordado, con collar, arete, y su pelo, compró una, ¿cómo se llama ese? Pero bonito, compró, eso lo pone ahí, se va como una mujer. Los hombres que lo ve, ellos de traje de mujer, era mujer.
Fashionista.